Pasado se presentó una lluvia extraordinaria en nuestra ciudad, calificada por Protección Civil como tromba, que paralizó por algunas horas la actividad diaria de nuestra población y puso en riesgo la seguridad de muchas de las familias magdalenenses. Hasta el momento son más de un centenar de familias afectadas. Afortunadamente no hay pérdidas humanas que lamentar, pero sí queda el daño físico de viviendas, calles, avenidas, construcciones. Se estima que los daños rebasan los 30 millones de pesos. En este sentido, cuando una ciudad se ve afectada por estos tipos de fenómenos naturales, las autoridades municipales tenemos la obligación de defender la seguridad y el patrimonio de nuestros ciudadanos. Por ello que de inmediato he dado instrucciones a la Secretaría de Protección Ciudadana para coordinarse tanto con autoridades estatales como federales para salvaguardar el patrimonio de todos los ciudadanos magdalenenses. Hago un llamado de solidaridad a todos los magdalenenses para con los que menos tienen. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser una comunidad misionera, creyente, comprometida con nuestro prójimo, y esta vez no puede ser la excepción. Mi esposa, mi familia y todos los funcionarios de esta administración estaremos muy pendientes, trabajando y buscando soluciones que nos permitan resolver la mayoría de las demandas. Pongo a su disposición mi número telefónico personal y de oficina para cualquier petición, duda o aclaración. Seguiremos trabajando todos unidos por Magdalena. Muchas gracias.